tal, amigos? Estamos en una edición más del Informativo Católico San José, como siempre llevando la imagen de la nueva evangelización. Hoy el Martirologio Romano celebra a San José de Calasán, presbítero, que puso en marcha las escuelas populares para instruir a niños y adolescentes en el amor y la sabiduría del Evangelio. Y fundó en Roma la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Su fecha de canonización fue beatificado el 18 de agosto de 1748 por el Papa Benedicto XIV y canonizado el 16 de julio de 1767 por el Papa Clemente VII. Bien, iniciamos con las noticias de la Iglesia. Este pasado fin de semana se realizó una asamblea litúrgica en la parroquia San Isidro de Condega, convocado por el decanato Monseñor Clemente Carranza. Asistieron alrededor de más de 19 parroquias el coordinador diocesano de la pastoral de liturgia, el padre Amílcar Lazo, nos habla de la necesidad de formación en el área litúrgica. El padre Eric, uno de los expositores de la asamblea, nos comenta sobre las temáticas a abordar y representantes de las parroquias nos comparten su testimonio como servidores de la pastoral litúrgica. En la asamblea litúrgica en esta mañana, ¿qué expectativas tiene? Venimos a conocer y estudiar el segundo sínodo diocesano para aplicarlo en cuanto a la liturgia y mejorar los conocimientos de la aplicación en la Sagrada Liturgia de la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo tiene de estar prestando el servicio en el área litúrgica? Tengo 14 años, desde que inició el proceso de la nueva evangelización, he estado apoyando en cuanto a la liturgia, nos hemos estado formando. Como servidora dentro de la liturgia, ¿qué significado tiene estar aquí en la asamblea el día de hoy? Un significado muy grande, importantísimo, porque aprendemos a darle el verdadero valor y sentido, el respeto que se merece, lo que es celebrar la Santa Eucaristía, respetar cada momento, conocer y así también compartir y dar a conocer a otros lo que nosotros aquí vamos a recibir, para así pues celebrar cada vez con más fervor, con más entusiasmo, con más gozo, con más alegría, lo que es la fiesta del Señor, la cena del Señor, ¿verdad? Que es lo que nos debe de caracterizar a todos los cristianos. ¿Qué espera de esta asamblea? Bueno, yo espero aprender mucho, ¿verdad? Tener un corazón dispuesto, lleno de amor, para llevar a mis hermanos allá, porque somos un equipo grande de liturgia, ¿verdad? Compartir con los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, los delegados de la palabra, con todos los ministerios, porque de esa manera vamos formando a las comunidades, a la asamblea, al pueblo de Dios, para que aprendamos a valorar lo más grande que Dios nos ha dado, Jesús en la Santa Eucaristía. Como integrante de la pastoral de liturgia, ¿le parece importante la asamblea de esta mañana? Muchísimo, muchísimo, muy importante, ya que aquí nosotros damos a conocemos muchas cosas que tal vez nosotros las desconocemos y aquí ya nos damos cuenta. Esta mañana los hermanos ya han sido distribuidos en los distintos grupos para hacer lectura de la carta circular emitida por la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Esta carta pues trata uno de los asuntos que tienen que ver con la Eucaristía en cuanto al saludo de la paz, ¿verdad? Ahí está, se nos pide pues que haya un orden al momento de la paz y esto pues se necesita que los fieles lo manejen. Ya en su momento se tendrán las respectivas catequesis. Posteriormente vamos a trabajar, ¿verdad?, el documento que ya lo estuvimos trabajando en las sesiones sinodales, prácticamente durante el desarrollo del sínodo, y quisiera pues resaltar los aspectos que se tendrán presente y a corregir en nuestra diócesis, tanto a nivel sacerdotal como a nivel de laicos. Primeramente, en el actuar, que haya un seguimiento de formación permanente con todos los sacerdotes para preparar las homilías dominicales con sacerdotes de cada decanato.
y ofrecer recursos de preparación de homilías con revistas o libros homiléticos de precios accesibles. La Iglesia Catedral debe ser la madre y maestra en liturgia. Todas las Eucaristías tienen la misma dignidad. Que los sacerdotes usen los ornamentos litúrgicos respectivos para cada sacramento, así como el correcto uso de cada uno de ellos, los ornamentos. Y se sugiere que desde la etapa inicial se dé formación litúrgica seria y católica a los que aspiran al sacerdocio en los seminarios, ya sea menor o mayor. Igualmente, unificar los criterios establecidos en cuanto a la preparación presacramental, que aquí tiene que ver pues el departamento de la catequesis. Que el párroco forme con visión pastoral un equipo de liturgia que se encargue del cuidado y uso de todo lo referente a la liturgia, ¿verdad? Y así habrá un mejor trabajo, sacerdote, laicos. Teniendo en cuenta las disposiciones de nuestra conferencia episcopal y la diócesis, con especial acento nuestras asambleas diocesanas de liturgia. Emplear la patena de comunión, valorando así la enseñanza de la Iglesia sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la hostia completa como en cada fragmento, aún en las partículas. El altar, su uso específico es solamente para el sacrificio eucarístico y debe permanecer cubierto con su mantel. Que los sacerdotes no tengan favoritismos al realizar los sacramentos con amigos y familiares. Separar las confirmaciones de las fiestas patronales y de ser posible que las confirmaciones no sean numerosas. Que no se den otros ministerios en la misma celebración. Esto con el fin que quienes reciben el sacramento o celebran su fiesta patronal lo puedan vivir en plenitud. A los sacerdotes se les pide el equilibrio en el desarrollo de las partes de la Eucaristía y que se adapte el lenguaje de las homilías de acuerdo a la mentalidad de los destinatarios, o sea, que sea sencillo. Sí, en primer lugar vamos a hablar sobre el tema en general que me pidió el padre Amílcar como responsable de la liturgia a nivel diocesano. Fue exactamente que les hablara sobre el simbolismo o en la liturgia. Y ese es el tema, pues, el simbolismo en la liturgia a través de lo que celebramos en todos los sacramentos. Yo quizás no me detenga en mi exponencia hoy en explicar la etimología de símbolos, solamente mencionaré algunos símbolos que tenemos en nuestras celebraciones, porque en esta asamblea pues el padre a mí me pedía de que lo que se trata es de generar una reflexión y generar pensamiento, sobre todo para los que celebramos. A modo general, bueno, sintetizando, yo lo que voy a tratar también es cómo Dios se vale de lo que tenemos como regalo del mismo en la creación, como el agua, el fuego, y después que se convierten en el simbolismo de la luz. Y todo ello pues para unificarse entre lo que es divino y eso que es natural, cómo adquiere pues de algún modo por misericordia, por poder de Él, en nosotros a través de su palabra santificante, que esas cosas de ordinario se convierten en algo sagrado para nosotros, como es el pan, el vino, la misma agua, etcétera.